Ya estamos listos para conocer los estrenos del cine este fin de semana, ¿no, Gaby? Así es, nuestro compañero Rogelio Zamora siempre nos tiene cuáles son las películas que tenemos que ir a ver. Adelante, Rogelio, muy buenos días. Así es, muy buenos días, Ana Gaby, Hugo, listos con toda la información y para irnos este fin de semana y disfrutar, para los que estamos disfrutando estos últimos días de vacaciones, el lunes ya empezamos clases. Claro, nos debes todavía las palomitas, ¿eh? Sí, caray, yo creo que será para este fin de semana, Hugo, sin muy falta. Bien. Muy bien. Adelante. Muy bien, vamos a empezar con esta información. Fíjese que este fin de semana llegan películas que son segundas partes. Curiosamente, ahora sí se acumularon en este fin de semana y ahorita le voy a presentar cuáles son los estrenos que usted va a poder disfrutar en todas las salas de Cinépolis de la ciudad y vamos a empezar con esta película que se llama Spring Breakers. Y fíjese que para no perder esa sensación de brisa y mar, que bueno, para muchos ya llega a su fin, nos llega esta película un poco fuera de tiempo, donde los papás, ojo, porque quedarán al descubierto, las travesuras de los jóvenes en este tipo de viajes, donde el alcohol y la urgencia por ser libres dan a estos muchachos un nuevo rumbo a sus alocadas fiestas. La historia, cuatro amigas roban una cafetería para costearse el viaje a Florida y vivir a todo lo que da el famoso Spring Break, el escape desenfrenado de todo norteamericano en plenas vacaciones de primavera. Hay un tipo gángster interpretado por un camaleónico James Franco, las protege y las invita a vivir una vida sin frenos hasta que de repente todo comenzará a salir mal. Posiblemente esto pueda sonar una historia más, pero sin pies ni cabeza, pero finalmente se salva a esta producción por la participación de Selena Gómez y Vanessa Hudgens, aunque la verdad es que es un atracón visual, oiga, el que usted se va a dar con estas chicas que aparecen en bikini durante toda la película. Así es que, caballeros, esta es la oportunidad que todos estábamos esperando para ver Spring Breakers, escenas de alto contenido sexual y una carga de secuencias que pueden perturbar a más de un papá. Bueno, Spring Breaker podría no solamente ser para aquellos jóvenes que están en busca de nuevas opciones en el cine, sino para quienes quieren pasar un fin de semana viendo este tipo de películas. Dos estrellas para Spring Breakers. Además, nos llega la película Son como niños 2. Por otro lado, bueno, llega Adam Sandler con esta secuela. Oiga, fíjese que aquí a Adam Sandler le faltó un poco más de carisma en este papel de Lenny. Bueno, en esta ocasión funge como productor, pero vemos francamente que le falta un poco de más punch en este papel de Son como niños 2. Vemos a un regordete Kevin James o un Chris Rock que fácilmente le comen el mandado a este personaje. Bueno, el ausente sin duda fue Rob Schneider, quien no pudo estar en esta secuela, ya que se convirtió en padre junto a Patricia, su esposa de origen mexicano. Bueno, Son como niños 2, luce y resplandece gracias a un elenco bastante bien elegido, una Salma Hayek que está de regreso a la pantalla grande, pero ni aún así logra colocarse como un hit en la taquilla nacional. Curiosamente, en Estados Unidos la crítica la destrozó, pero bueno, la respuesta del público es la que finalmente manda y bueno, se ha convertido como una de las mejores películas. Además, nos llega Kick-Ass 2. Fíjese que, bueno, a grito y sombrerazo llega esta producción que, bueno, muchos esperaban porque es uno de los estrenos más esperados de esta temporada. Aaron Johnson y Chloe Grace Moretz aparecen como Kick-Ass y Hit Girl respectivamente y dan vida a este filme cargado de mucha acción, adrenalina, pero sobre todo mucha violencia gráfica, lo cual determinó que esta película se exhiba en clasificación C, solo adultos. Así es que atención, papás, porque ahí los jóvenes no van a menores de 18 años, no podrán ingresar a las salas a ver esta película. Bueno, esta vez el poco agraciado superhéroe se da cuenta de lo que le hace falta para enfrentarse a la maldad circunda en la ciudad. Bueno, ante la negativa de Mindy McCready de seguir siendo Hit Girl, el enmascarado se pondrá frente a frente con el coronel, interpretado por Jim Carrey, quien para lástima de sus fans, este ha sido el peor papel que ha interpretado. ¿Cómo la ve? Oiga, y además de ello, Carrey anunció recientemente que no hará la promoción de la película por considerarla como una producción de violencia excesiva, lo cual obviamente causó la molestia de los productores de este filme. Aún con ello, Kick-Ass 2 será muy buena alternativa en las salas de cine de la ciudad, por lo cual le damos 3 estrellas. Y por último llega la película Red 2 y para sorpresa de muchos, y digo sorpresa porque nadie esperaba que hubiera una secuela, llega Red, en la que Bruce Willis y su legión de actores veteranos hacen de las suyas en medio de balazos, choques y todo muy al estilo de sus clásicas persecuciones, solo que ahora con unos cuantos añitos más sobre el lomo, dicen por ahí. Fíjese, algo curioso, Hollywood ya no recarga todo el peso de la película en un solo actor.
Más bien parece ser que la moda es juntar a varias estrellas taquilleras y así poder obtener ingresos más jugosos. Si no, échele un ojo por ahí también a Son como niños 2 y sabrá de lo que le estoy hablando. Tan solo imagínese Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, John Malkovich, Helen Mirren y Anthony Hopkins aparecen en esta producción que, bueno, aquí finalmente John Malkovich es el que se lleva esta película de Red 2. Y bueno, ¿de qué se trata? El exagente de la CIA, Frank Moses, se ha retirado y vive plácidamente con su novia Sara. Sin embargo, la acción no la quiere abandonar y reaparece su excompañero Marvin, que le reclama ante la reaparición de un dispositivo nuclear de la Guerra Fría. A regañadientes, Frank tendrá que enfundar de nuevo la pistola y enfrentarse a nuevos enemigos. Aquí estamos viendo las imágenes de Red 2, así es que ya la puede disfrutar a partir de este fin de semana. Oiga.